atol achayis meisim, baruch atol Hashem. El término comunidad es kahal. Kahal quiere decir un grupo de gente que se junta para algo. Está el concepto de una comunidad organizada, que es un concepto que por ahí tiene que ver más con lo operativo, con lo práctico y concreto de la vida judía. En el término esencial encontramos que la Torá dice, vaya aquel Moshe y reunió Moshe al pueblo de Israel, está el término kahal, y no se refiere que organizó algo de manera esquemática, comunitaria, en el sentido de organización institucional, sino simplemente reunió a los judíos y le transmitió la palabra de Dios. Si nos remontamos a la Hebra Kadushá, que hoy es Amia, estamos hablando de febrero de 1894, donde todos los inmigrantes, toda la gente que vino de Rusia, de Polonia, se concentraba alrededor de lo que era la Hebra Kedushá. Así nació lo que es hoy Amia. Primero buscando lo que era sepultura judía, dentro de los mandatos de lo que sabemos que es la tradición, y se alargaron a través de eso. Después la Amia va tomando otro cariz, otra institucionalidad, y va cambiando, pero 1894, en febrero, se reúnen 60 personas y a partir de ahí nace todo esto. Si estamos hablando que judíos se juntan para que haya vida judía, los elementos fundacionales tienen que ser los elementos de la identidad judía. Lo que me hace a mí judío es lo que caracteriza mi vida como vida judía. Eres un modelo europeo de Keilah. No es una organización ni sociodeportiva, ni un club. Este es una Keilah que intentó imitar a las Keilot que había en la rica Europa de lo que nosotros estamos acostumbrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el modelo que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso siempre decimos que esto es la Keilah de Buenos Aires, donde velamos desde el nacimiento hasta Keber Israel, velamos por todo el ciclo de vida judía. Una comunidad tiene que tener sus lugares de rezo, tiene que tener sus lugares comunitarios, grupales, de estudio de Torah. Tienen que ocuparse de las necesidades de la comunidad. ¿Qué es la necesidad de la comunidad? Las necesidades de los indigentes, las necesidades de los enfermos. Y también, cuando llega el momento, el tema de Keber Israel, el tema de sepultura judía. ¿Está unida la comunidad? La comunidad está unida. Lo que siempre hay es diversidad. Y creo que es parte de la vida humana. La unidad no pasa por estar todos juntos en todo momento. La diversidad también es parte de la unidad, donde no todos pensamos iguales, donde no todos asistimos a las mismas actividades, donde no todos tenemos los mismos pensamientos. Hay unidad en lo macro. Estamos hablando de la diversidad que hay de acuerdo al grado de desconocimiento o al grado de tergiversación de lo que es el verdadero conocimiento. Entonces, hoy estamos en la etapa de informar a la gente sobre su herencia. Hay diversidad dentro del judaísmo, pero esa diversidad cuando estamos hablando con conocimiento de la herencia y con utilización de la herencia. Es unidad dentro de la diversidad donde cada uno piensa diferente, desde el laico hasta el más ortodoxo de todos. Estamos todos bajo el mismo paraguas. Somos todos judíos, somos todos Yehudim, y me parece que de esa manera nos estamos comportando. Acá el objetivo es enriquecer a la comunidad. Acá el objetivo es fortalecer a la comunidad. Por ahí se va a respetar algunas cuestiones que por principio la Amia siempre respetaba. Y que por ahí en último tiempo había un peligro a que se deje de respetar lo que se venía respetando. Mis padres venían de escapándose de la guerra, sobrevivientes, con un bagaje cultural que daba la Polonia antigua, la Rusia antigua, la Europa antigua, que no es el actual.
La educación judía en mi época era un complemento de lo que yo recibía en mi casa. No era que solamente iba al colegio judío a buscar judaísmo. Hoy, a lo mejor, estos valores que faltan en las casas hay que afianzarlo y agilizarlo con el colegio judío. Cuando nuestros abuelos llegaron, llegaron con una valija llena de un bagaje espiritual de lo que habían vivido y recibido en Europa. Incluso aquellos que ya no profesaban tan profundamente la religión, pero mamaron y lo tenían y estaba en su sangre. Y lo que faltaba aquí, cuando llegaron aquí en la Argentina, era el bagaje material. Y empezó una segunda generación a dedicarse a luchar por la supervivencia, a luchar para construir las instituciones, los edificios. Pero con el tiempo, el otro bagaje, que era el espiritual, la valija llena de espiritualidad, se fue vaciando y gastando. Seguramente hay mucho por hacer todavía, pero creo que en Pirkei Avot dice que estás obligado a comenzar la tarea, pero no a concluirla o no a eludirla. Bueno, nosotros la comenzamos. Le corresponde a otro continuarla, no la eludimos.